Pero este gobierno, que es el gobierno de los impresentables, del agua arracetada y arracimada, dice que le van armas a los serenos, que van a sacar a los militares a las calles, ¿no es cierto? Dice a su vez que pueden ser armas letales y después dice que no, que pueden ser no letales. Dice que es ilegal todo. No, pero además dice que hay que levantar los aforos al 100%, pero hay que vacunar a los chicos para que vayan al colegio, pero no te dicen cómo y cuándo van a ir al colegio si no están vacunados los que no están vacunados. Te dice el exministro de este régimen que es peligroso abrir los aforos indiscriminadamente y que le quiten las mascarillas a la gente, pero dicen ellos que hay que regresar a los niños al colegio sin vacunar. Porque el niño que no va a vacunar al colegio se va a exponer en el cine, en el centro comercial, en la misa, en el culto, en donde sea, o en la playa, al 100% del aforo. Pero igual tiene que ir al colegio sin vacunar. Ya, este es el gobierno de la sinrazón, el gobierno que no sabe qué hacer. De la nota de Combates por Williams. Y de todos los otros requisitos. Hoy Pedro Castillo no salió de Palacio de Gobierno. Apenas lideró una sesión del Consejo de Ministros para luego esconderse. Sin embargo, fue el premier Aníbal Torres quien realizó una conferencia de prensa con otros ministros de Estado. Lo más importante que dijo el viejito fue que el día viernes decidirán si ahora el aforo en espacios abiertos será del 100%. El principio nuestro es, no, fue y será siempre primero la salud, después la economía. El primer ministro también anunció que las clases presenciales iniciarán sí o sí el próximo 28 de marzo. Sobre ese punto, el ministro de Educación, Rosendo Serna, dijo que la contratación docente todavía está en un 75%. Respecto a la contratación docente, estamos en cerca del 75% ya de contratación docente. Este fin de semana o los primeros días de la próxima se estará llegando al 100%. Por otra parte, en cuestión de seguridad ciudadana, el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, solicitó al ministro de Defensa incrementar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas para patrullar las calles de Lima. Paralelamente a esto, de este patrullaje a pie, que es necesario porque es disuasivo, entonces se realizarán los operativos que continuamente venimos realizando en lugares focalizados que la policía ha ubicado y están dando logros positivos. Antes de terminar la conferencia de prensa, Aníbal Torres aprovechó para victimizarse diciendo que el presidente y los ministros reciben constantes amenazas. Y otra vez arremetió contra la prensa. La prensa tiene toda la libertad de informar. A nadie se le impide que informe. Nosotros los ministros somos difamados permanentemente. Yo he sido difamado, no sistemáticamente. Y no he hecho nada. Al cierre de este informe, se presentaron dos mociones para interpelar a los ministros de Salud y Justicia. De aprobarse los pedidos, tanto Hernán Condori y Ángel Ildefonso deberán presentarse ante el Pleno del Congreso para responder a los cuestionamientos en su contra. Pero miren lo que acaba de decir este señor, que se escude en su senilidad, en su senectud, ¿no es cierto? Si yo soy muy capaz, yo sé un montón, pero después es viejito, hay que tenerle... Ese es el que dice, con todo respeto, tu mamá es puta, porque ese es el hijo, ¿no? Con todo respeto, tu mamá es prostituta. Imagínense que yo vaya a la conferencia de prensa, señor ministro, con todo respeto, su señora es prostituta. Ya, eso es respeto a la prensa. Ya. Eso que me llaman porquerías, cuando el presidente dijo, vamos a publicar lo que gana la prensa y para ver quién les paga. Eso es, ¿no? La prensa cloaca, que se ha referido tanta vez, a la prensa payasa, ya, ok. Hablando de payasadas, acaba de escuchar ustedes que dicen, primero la salud, después la economía. Abrir todos los aforos, Hernando Ceballos, ya no Philip Butter, dice que no se debe hacer. Lo dicen en Arequipa, lo dicen en Trujillo, lo dicen en Piura, no abran todos los aforos. Además, no están vacunados todos los niños. El reitero dice, primero la salud, después la economía. Pero dice, de todas maneras se inician las clases el 28 de marzo. Miren, escuchen también, vean.
y de todos los otros requisitos para que podamos llevar a cabo ese inicio de las vacaciones, de la educación presencial. Como hemos dicho, eso no de todas maneras se lleva a cabo porque la COVID nos ha perjudicado muchísimo con nuestra niñez, con nuestra juventud. He manifestado ya en otras ocasiones que lo más importante en la educación de un ser humano es la inicial, es la primaria. Allí aprendemos las primeras letras, allí aprendemos a leer, a escribir, allí aprendemos cómo jugando las cuatro operaciones y las aprendemos muy bien. Allí aprendemos a hablar correctamente. Allí no introducimos o introducen en nuestro cerebro los principales valores que tenemos y que nos conducen en nuestra vida. Eso es esencial, de manera que reitero que la educación presencial se inicia sí o sí el 28 de marzo próximo. Un dato nomás, los valores te lo dan en tu casa, el colegio es instrucción, no necesariamente educación. Claro, si te hablan del conflicto armado interno, de la lucha de clases, ¿no es cierto? Ahí sí ya te meten valores antidemocráticos en la cabeza. Pero después habla de la seguridad ciudadana. No saben qué hacer con la seguridad ciudadana. No saben, ¿ya? Porque no saben si hacer operativos conjuntos, no saben si patrullar, no saben qué hacer. No saben si la moto es de a uno, de a dos. Pero dice que es el problema más grave, que lo van a resolver. Recuerden que hace cuatro días dijo, vamos a hacer de Lima la ciudad más segura de Latinoamérica. Antes de ayer dijo que es evidente que la delincuencia ha desbordado al gobierno. Ahora recule y dice que es el problema más grave, pero que lo van a resolver, ya sin decir cómo, ¿no? Vean. En cuanto a la seguridad ciudadana, que también los hemos tratado, ¿no? El señor presidente de la República ha dispuesto de que haya más presencia de las fuerzas policiales y de los militares en la calle para garantizar la seguridad de las personas. Pues eso es lo que nos han reclamado la mancomunidad de alcaldes con los cuales hemos tenido una reunión el día de ayer. La seguridad ciudadana es el problema más grave que tenemos en este momento, pero es el que lo vamos a resolver contra toda crítica que haya. Para nosotros lo primero, lo esencial es la vida, la integridad física, la salud, el patrimonio de las personas. Correcto, ahora ya no es la salud, sino también el patrimonio, lo van a resolver, no saben cómo. Lo de la moto es un proyecto del gobierno, no es ley, lo ha hecho Yudi un millón de veces. Y lo vuelvo a repetir, ellos quieren que la gente no pueda ir de a dos en moto. Han presentado el proyecto, ellos impulsan el proyecto. Que para mí es una tontería, que es además antidemocrático, porque la moto es para dos y es el sustén económico y la movilidad de muchísima gente que no tiene plata para el carro, ciertamente. Pero ahora dice que no es eso y que eso lo decide el ministro del Interior. O sea, el ministro del Interior se va por la libre, él va a tener una ley que la va a aplicar donde sea. O sea, sí se va a poder llevar gente de a dos en Miraflores, pero no en Villa El Salvador, pero no en Ate, pero sí en Pucallpa, pero no en Junín. O sea, sí puedes llevar gente en moto en Cajamarca, pero no puede llevar gente en moto en Loreto, pero miren las barbaridades que dice el señor. Escuche. Muy bien, con relación a las motos, ya lo aclaré. Había una mala información, no sosteniendo que hemos presentado un proyecto de ley en el sentido de que se prohíbe que en las motos se conduzcan pasajeros en todo el país, lo cual no es cierto. Ya lo manifesté en una ocasión, no sé por qué vamos a tener que manifestarlo varias veces. Hay ciertos parámetros, ciertas reglas para establecer la prohibición de pasajeros en las motos, que las motos sean solamente no con el conductor. De manera que eso está claro, no hay ninguna norma que tenga que regir, ¿no?, a nivel nacional diciendo no se conducirán pasajeros en las motos. Eso no hay. Eso lo establecerá el ministro del Interior con el ministro de Transportes y Comunicaciones en qué lugares se va a prohibir, ¿no?, el hecho de que dos personas puedan ir en dos motos. Las razones, dos personas en una moto. Las razones ya ustedes lo conocen.
lo conocemos todos los peruanos. Es que mediante este instrumento se están cometiendo gran cantidad de delitos en Lima. De manera que es eso. No vamos a expedir una norma que vaya en contra de aquellos ciudadanos en aquellos lugares donde la moto es el único medio de sustento, por ejemplo. No. Nosotros expedimos las normas, no como aquellos anteriores que nos critican, ¿no? Y que han hecho. ¿Ustedes le han entendido al señor? O sea, quiere la, sí la quieren, y el ministro va a decidir dónde sí puede ir de a dos y dónde no puede ir de a dos. O sea, San Juan de Lurigancho, Comas, Carabellío, Ate, San Martín de Porres, lo que es Ventanilla, Ate, o sea, Mi Perú, ahí no. O sea, llegas, te tienen que bajar y subes a tu casa de a uno. Bajas tu casa, y ya está con el. Cuando estás en un sitio más tranquilo, más pituco, más bacán, ahí sí puedes ir de a dos. Ucayali no. Ah, no, es que perdón, ahí sí se puede porque es sustento familiar. Loreto sí, pero Loreto está al costado de Amazonas. Pero en Amazonas, ¿cómo hay delincuencia? O sea, mire lo que ha dicho, es una sandez. No tiene un correlato con la realidad. Pero claro, él es la víctima, porque él es viejito, y si tú le dices algo que es viejito. Ay, cómo abusas del viejito. Pero él sí le puede decir a un periodista muchachito tonto, ¿no? Y su hijo sí le puede decir al otro mitad de la madre. Ya, ok. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas. Efemérides, cultura, mercados. Espectáculos. Y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.